Muy buenas a todos, aquí Uker una vez más. Vamos a retomar donde dejamos con el Death Doors. Ya destruimos, pasamos por la habitación, el baño. ¿Acá había algo más? ¿O por acá veníamos? Perfecto. Ahí nos tiramos. Estamos regresando a buscar una nueva llave. Recordemos que necesitamos cada una de las llaves para acceder al combate. Y cada vez que ganemos ese combate, lo que nos van a hacer es abrirnos. Es poner un alma en esta puerta que necesita cuatro almas para abrirse. Nos faltan uno más. ¿Qué dice este? Cáspitas, mira la puerta. Los vacíos se han puesto a brillar. ¿Ha sido cosa tuya? ¿Algo que viste mientras explorabas? Pues claro que sí, venga. Vayamos a las otras alas de la mansión. Tal vez encuentres más. Sí, claro. En eso estábamos. Ya gané el de acá. Ya gané el de este lado, que era el primero, si no me equivoco. Y me quedan los de arriba, ¿no? Este no lo gané. No, este es el que explota en mil pedazos. Vamos a hacer algo. Vamos a plantar acá afuera. La plantita de la vida. ¿Dónde estaría el otro? ¿Tendría que estar acá? No me acuerdo dónde estaría el cuarto. Pero bueno, en principio vamos por acá arriba. Toda esta parte ya la habíamos limpiado. Lo que habíamos perdido era contra el boss, si no me equivoco. Habíamos abierto la puerta de acá. En este nivel. Parezco que estoy en el Isaac, que no puedo pasar por las puertas. Por acá también. Esto, todo esto lo habíamos hecho el capítulo anterior. Mira, tenía una planta de la vida ahí, ¿lo puedes creer? Bueno. Y ahora nos toca a este bicho. El alma ya la había estado ahí arriba. No, no, se puso más heavy esto. Claro, cada uno viene con bichos amigos más fuertes. Apa. O sea que el cuarto va a estar repicante el bicho que nos toque. No, 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 no. Lo que acaba de pasar. No, matame, matame que lo juego de vuelta. Matame que lo juego de vuelta. Así, 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 no. Ya sé que se está cerca, ¿eh? Mansión de la cerámica. En el jardín nos queda uno, excepto que el cuarto sea el guardián que está fuera en el jardín. Que puede ser. Que puede ser. Tendría que tener un botón para correr el bicho este. Aunque creo que vas, tenés velocidad de movimiento con la agilidad. Si le mejoras la agilidad, tiene velocidad de movimiento. Con cualquier puerta de esas con las que entramos, podemos ir al hub también y mejorar el personaje. Tengo 766. Con 800, con 400 y 600 mejoro 2. O sea, a mí. Estoy viendo que si no lo mato a esos bichos y le pego directamente al boss dodgeándolos, es más rentable, ¿no? Porque no se acumulan los enemigos. Dale. Ahora me va a tirar la bola verde. Ay, se me puso adelante el bicho ese. Ven que vuelve a salir todo el tiempo. Y si no, no te salen. Si no los matas. Básicamente tenés que jugar con los bichos de eso ahí, te conviene. No.
Muy cerca estoy. Ahí está. Me tira la bola verde. Se la pega al otro. Bien, los destruimos. Ahora sí les tengo que ganar a estos dos. ¿Dónde estás? Ahí estás. Pingüinito. Ella dijo que yo viviría eternamente, pero con una vasija por cabeza, no gracias. ¿Tercer alma? ¿La cuarta? ¿Por qué no tiene un acceso rápido acá para ir derecho hasta allá? Mira. Ah, oh caramba, no serás tú el causante de todo este estropicio, ¿no? No será. No sería muy hospitalaria con cualquier animal que maltrate a mis niñas. Ándate con ojo, segador. Sí. Super creepy la vieja esa. Sí, nos vemos en Disney. Bueno, la cuestión es, una puerta, dos puertas, tengo una llave, ¿y la llave esa? ¿Qué hago con esa llave? ¿Dónde está la tercera puerta? La cuarta puerta. A la 1, a la 2. A la 3. A ver este, ¿qué dice? ¿Cómo va la exploración, amigo mío? Es una mansión lóbrega y llena de criaturas extrañas. Mantente alerta. Hacía muchísimos años que no tenía un compañero nuevo, así que espero que sobrevivamos a nuestra primera aventura juntos. Sí, dale, gracias por la ayuda. Tirame un centro, aunque sea donde tengo que ir. Tengo una llave, pero no tengo más puertas. Lo que puedo hacer es mejorar el personaje, eso sí puedo hacerlo, ¿no? Mansión de cerámica, ¿ven? Las puertas empiezan a estar. Finca de la bruja. El cementerio está, ojo que están en orden, eso está bueno. Están en el mismo orden que nosotros lo recorrimos. Te doy la bienvenida a la cámara de las almas, sí. Bueno, fuerza, me gusta, destreza también, celeridad, la velocidad y elegancia en el movimiento del seguidor. Sube esto del torreal del seguidor una mayor velocidad básica. La capacidad del segador de atacar con velocidad y precisión. Sube esto, permite al segador cargar más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo y a distancia y aumentar la velocidad con la que se pueden encadenar los ataques cuerpo a cuerpo. Me falta plata. Pensé que tenía más. Dije que iba cuando ya tenía 1000 y no tenía 1000. Mansión de cerámica. Está la otra puerta. No tengo forma de prender eso porque no hay nada para prenderlo. ¿Estará en la otra puerta oculta, tipo en el baño? ¿Por acá estaba el baño? Está la biblioteca. Por acá no puedo ir más a ningún lado. Por acá tiene que ser, ¿eh? De hecho, nunca fui acá. Eso es acá. Está difícil este, ¿eh? Hola. ¿Bailamos? Me parece que... ¿Qué pasa? No, pero es muy difícil lochearlo. Ok, encontré la vuelta, amito.
Acá hay una cosa. Ah, arriba está. Está buenísima la mansión, ¿no? No, el arte visual que tiene este juego. Pff. Vale cada fucking centavo, ¿eh? Oh, ¿cómo llego ahí arriba a esa lámpara? Son dos jarroncitos, ¿eh? Uno. Dos. Me acabo de caer infinito, ¿eh? No me lastimé, ¿no? Creo que no. De nuevo, tremendo diseño de niveles, ¿eh? Un 10. Necesito esto. ¿Cómo peleo acá arriba? Mega gato. ¿Por qué tengo más lugar para ir por acá? Tiene que haber algo secreto, oculto, ¿no? Hay una urnita para curarse acá. Espero que todo el tiempo haya muchas de esas. ¿Esto? Has encontrado un viejo anillo de compromiso. Ahora solo tienes que encontrar a alguien que quiera casarse contigo. Sí, hay un secreto, evidentemente. Después, ¿qué se hace con esas cosas? No sé. Por ahí son simplemente secretos. Ay, yo pensé que caía ahí. Ay, no. ¿Desde acá? Ah, no hay forma de caer ahí. Buah. O al revés. Ah, creo que es el pedazo este que está acá, ¿no? A ver, último intento, ¿eh? Lo prometo. Creo que es este. Anteúltimo intento era ese. Último intento, en serio. Último intento si no fallo. Saca, saca, saca. Mira. Seguro, saca. Ay. Bueno, a ver. Seguimos. Excepto que... No, 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 no. Prometo que es el último, en serio. No. No voy a calcular con geometría cómo tengo que caer ahí. No veo nada, tengo miedo. Hay bichos ahí, hay bichos. Pero creo que son mis amiguitos. No, ¿qué van a ser mis amigos? Hay una pared ahí, ok. Demonios. Imagino que acá hay algo, pues ni lo veo. O sea. Se despertó una taza ahí, ¿qué pasó? Ah, no, acá están. No. De repente. La importancia de ver, ¿no? Más vale que haya una... para poner el coso, porque si no, soy pollo. Mira, había más cosas.
Ok, para eso están los jarrones. Para cargar el... el flechazo. Último, ¿no? Creo. Escalerica. Y acá hay otra escalerica más también. Por ahí seguro que se avanza. Y por acá, que está para atrás, hay un secreto o hay una maceta para que yo pueda curarme y lo, me vendría muy bien. Igual siempre antes de cada pseudo boss de esos, había un secreto. Antes de cada pseudo boss hay una maceta para curarte. Así que estimo que ahora, cuando subamos esa escalera, va a haber una maceta esperándome. Y si no, me voy a enojar un montón. Ahí está la macetita. Ah, directamente. O sea que esto va a ser la pelea contra la bruja. A ver. Qué bueno que me ahorraron un combate. ¿Por qué se cerró la puerta? ¿Cómo podemos volver? Esa puerta está lista para abrirse ya. Esta no me hicieron pelear con nadie, qué raro. Bueno, oye, cuervecito. Ya has abusado bastante de mi hospitalidad. Primero me llevas al tarugo de mi nieto por mal camino, llenándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones. Me imagino que serás carabasija. Y luego vienes aquí y destrozas mis preciosas urnas. Yo solo intento ayudar a la gente. Como pongas un pie en mi sótano, habrá consecuencias. Puede que hasta tenga unas palabras con tu jefe. Aunque preferiría no volver a ver ese camal rarito. Porque vamos, un cerrojo por cabeza. Qué cosa tan rara. Largo, cuervito. Tengo miedo. ¿Qué es esto? El acceso rápido. Siempre había un acceso rápido. ¿Cómo no los vi antes? Bueno. Están todos los vacíos brillando con una luz sobrenatural. Se ha abierto. Ojalá tuviera un conocimiento más exhaustivo de las puertas. Antes de que continúes, carapico, tengo que confesar algo. La vieja bruja de esta casa es mi abuela. Ella me maldijo con este cráneo de cerámica en un torpe intento de hacerme inmortal. Verás, cuando mi abuelo falleció, se quedó hundida y se empeñó en mantenernos a toda la familia viva para siempre. Su investigación la llevó a creer que si te reemplazabas la cabeza por una urna, eso haría que, de algún modo, la parca se olvidara de ti. Yo, sin embargo, me resistí. Y supongo que con el forcejeo su hechizo salió mal, porque como puedes ver, tengo una olla por cabeza. Por eso todas las ollas esas se convirtieron en personas, eran personas convertidas en cerámica. El jarrón. Me temo que su edad es muy superior a la que corresponde y que su alma se ha hinchado y corrompido. Lo he visto ocurrir a menudo en esta tierra. Te imploro como segador que acabes con su sufrimiento y te lleves su alma a la otra vida. Tal vez puedas volver a encontrar la paz. Primero de los tres grandes bichos, ¿no?, que nos hablaba nuestro cuervo mayor para abrir la puerta a la muerte. Ándate con ojo, segador vivo. Madre suya. Linda puerta esta. Avaricia. Soy un cuervo avaro. Ah, errale.
La música, No, se explota. Ahí está, eso es lo que necesitaba. Ah, me falta matar a esto, ¿qué? Está perdido ese. Okay. Uy, estos son rapidísimos. Y decí que le subí dos veces los puntos de habilidad de la velocidad. Porque si no hubiera hecho eso, hubieran sido más rápidos todos. Si ya para mí son rápidos. Imagínate para alguien que no subió la velocidad del cuervo. No, basta. Un desfile de bichos. Sácame ahí. Estoy atrapado ahí. Este era la cuarta vasija. Todavía igual me quedó el guardián ese que está fuera del jardín. No sé para qué servirá. Morite. Sin matarme. Una planta. Un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión. ¿Verdad? En los trailers tenés como una coronita, ¿no? Hechizo de llama adquirido. Pulsa para cambiar los hechizos de llama o para volver a las flechas. Ahora tenemos las llamas para prender cualquiera de esos faroles que no tenían fuego para prender. Bien. En mi oficina esta. Leer. Parece el diario abandonado de un segador. Nos han ordenado desconectar una serie de puertas abiertas en la región que rodea el reciente aumento anómalo de energía. Antes había mucha actividad en esta zona por los miembros de la comisión que ayudaban a la bruja en su investigación. Al llegar, la orden se ejecutó de inmediato, así que no tengo claro qué fue de los cuervos que estaban allí. Todas las puertas están selladas por ahora y las órdenes de trabajo pendientes de la zona se han cerrado manualmente. Es muy extraño, pero no va con mi salario. Creo que es mejor no hacer preguntas. Que es la... Has encontrado un paraguas desechado. Justo lo que hace falta para que tus plumas sean secas cuando todo el tiempo... Y fue muy rápido. Se puede equipar desde el menú de armas. ¿Es un arma? Seguramente un paraguas no sea muy útil en combate, pero al menos te mantendrá las plumas secas cuando haga mal tiempo. Excelente. Ah, veo que has estado explorando los antiguos departamentos de la oficina. Yo trabajaba en la sección del este antes de abrazar mi vida auténtica y dejar atrás todo este atrejeo sin sentido. Ahora soy mucho más feliz, pero la oficina era realmente acogedora.
Veo que estás encontrando muchas almas por ahí. ¿De dónde salen? No había visto tanta energía de almas desde hacía décadas. Puede que siglos. Voy a tratar de ganarle al bicho ese que está afuera. Y después me voy a preguntar algo que seguramente se están preguntando ustedes. ¿Le gané a la bruja? No. Tengo un paraguas por algún motivo. A la bruja no le gané. Por lo tanto, si no le gané a la bruja, mi siguiente pregunta es: ¿no le puedo llevar un alma para abrir la puerta de la muerte al cuervo mayor? Ahora con la experiencia que tengo, amigo, son tosisis respecto a la primera vez que pasé por acá. Bueno, acá está el bicho, ¿no? Le gano con fuego, ahí está. Ojo. No. No le puedes pegar de frente porque te liquida. Hay que ponerte de la espalda. Y así todo te pega, ¿eh? Paz, bicho de miércoles. Pégame acá a mí. No, no tengo más energía. Tan bien, casi le gano, ¿eh? Ahora le voy a ganar. Ahora le gano. Está cerca aparte. Se puede ir con sigilo, mira. Está acá nomás, el bicho. ¿De dónde salió este fulano? Si hago el rol y le pego. Ay, pero todavía llega hasta ahí. Qué bárbaro. A ver, vení. Puta. Pega tres veces. Así es como se le gana, listo. Después la tercera vez descansa siempre. ¡Ah! Le voy a ganar, tranquilos, le voy a ganar y vamos a cerrar el capítulo ahí. Después voy a ver qué hago con la bruja. Porque me parece que todavía no le gané a la bruja, pero ¿dónde está? Es la pregunta. Supone que me muevo rápido. Le voy a subir otro punto más después a la habilidad cuando pueda, ¿eh? ¿Dónde estoy? Me perdí. Fui a cualquier lado, ¿eh? Qué bueno es este juego. Uno, dos. Mira, pega tres veces. Uno. No.
Ahí está. Sabía que le iba a ganar. Esto me habilita una nueva parte. Pará. Eso, me acordaba que algo había acá. De hecho, ahora podemos pasar directamente. Me siento súper poderoso. El jardín de la vida. Qué tremendo. Puedes explorar muchísimo esto. Ahora si ponemos con esto romper paredes también. No. Era enorme el jardín. Le deflecté el misil. ¿A esto también se puede? Mira. Bueno. ¿Se puede? Mira. Ahora son mucho más fáciles sabiendo eso. De hecho, acá seguramente de alguna forma vamos a bajar el agua de ahí también. Y de acá. Ojalá. Hay faltan cosas para hacer acá. Eso. Todavía no lo puedo abrir, ¿Qué es lo que me agregó ahora? Acá, ¿no? Esto. No, me caigo y me levanto. ¿Dónde está? No sé qué me agregó, Me fui a cualquier lado. No estaba muy lejos. Acá abajo creo, ¿no? Eso, acá es. Madre suya. El antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de vitalidad. Al conseguir 4, tu vitalidad aumentará más allá de sus límites. Trozos de cristal.
Reúne cuatro fragmentos para colmar de vigor tu alma y aumentar así tu vitalidad. Bien, nuevo moco de pavo. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Después de averiguar a ver si efectivamente maté al brujo, ¿no? Creo que no. Porque voy a ir con el otro fulano. A ver si ya tiene el alma. O no, pero la bruja casi no la maté. Seguro que no la maté. De hecho, si tengo la posibilidad de entrar a la mansión. No me sigan, por favor. Por ejemplo, ahí todavía no entré tampoco. ¿Sería? Bueno, me hace jugar esta. Vamos a averiguar a ver si maté a la bruja o no y damos por cerrado esto. Eso será una puerta. El que no está es el fulano de cerámica. No, yo no veo que haya que matar a la bruja acá, ¿eh? Bueno, voy a quedar acá y después voy a averiguar a ver cómo, si hay que hacer algo más para pelearnos con la bruja, ¿no? Pero más puertas no tenemos por abrir, excepto que haya, sea en otro lugar de la mansión que no haya ido. Que puede ser el baño. Que al baño no se puede hacer nada, ¿eh? Y tengo una llave más también. Voy a averiguar. Seguramente es para entrar, para pegarnos con la bruja y poder darle con eso el alma a el fulano cuervo que está en la parte del cementerio para abrir la puerta de la muerte. Que de eso se trata el juego, ¿no? Es el nombre del juego. Bueno, nos vemos la próxima.